hacer una oración primero. Let's do a prayer first, and then we'll get right into the message. Amen. Padre celestial, en esta preciosa noche estamos delante de ti. Te damos gracias por todo. Te alabamos, te glorificamos. Y hoy en esta preciosa noche, al aire libre, te decimos gracias. Because today, Lord, we may not be able to be inside of a temple, but we can rejoice, Lord, in you. Your presence, Lord, is in this place. Tu presencia está aquí en este lugar. Está aquí con nosotros, aquí al aire libre, Jesucristo. And we give you thanks that we are able to feel your presence and rejoice in it. Bendice, por favor, Jesucristo, a cada individuo que está acá, from the oldest person to our jóvenes who are here today. Entregamos este tiempo a ti, que sea tú tomando el control en este momento. En nombre de Jesucristo decimos amén y amén. Lo leemos en el nombre de Jesucristo. Jeremías capítulo 7, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra de Jesucristo de la siguiente manera. Palabra del Señor vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra. Y di: oíd palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Pueden tomar su asiento en esta preciosa noche, no dejando de glorificar el nombre de Jesucristo. El tema de hoy se llama de la siguiente manera: afuera al aire libre. Afuera al aire libre. I think everyone realizes that this is an outdoor service. Amen. Es un servicio al aire libre. Y hoy quería hablar acerca de unos puntos que la verdad nos hace reflexionar que un servicio al aire libre, la verdad que es una bendición. Es una oportunidad, and it's an opportunity for each and every single one of us to do something different in this day. Es algo diferente, y este algo diferente es algo bueno. Pero ¿por qué estamos aquí afuera? Why are we here? Si nos ponemos a meditar, ¿qué es lo que está pasando acá? What is happening right here? En este pasaje, Jeremías, él había recibido un mensaje de Dios, y Dios quería que Jeremías diera esta palabra. Pero si lees ahí, you'll realize that God did not tell Jeremiah to preach inside the temple. Aquí dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová. A la puerta. No dijo adentro. He didn't say inside. Y me ponía a analizar, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué Dios quiso que Jeremías predicara a la parte exterior del templo? Fíjate que Jeremías, si leen la Biblia, if you read the Bible, Jeremiah was not a prophet that was loved by the people. La gente no quería a Jeremías. Es más, llegó un tiempo donde el odio contra Jeremías era tan grande que lo amenazaron con muerte, en matarlo. They threatened to kill him, throw him in jail, and they kicked him out of the temple. Lo sacaron del templo y Jeremías no podía entrar. Pero aún así, aunque Jeremías tenía algo que le impedía entrar al templo, ahí no terminó su ministerio. It wasn't like Jeremiah, like he said to himself, well, I can't go inside the temple, my ministry is over. What else can I do? No, había algo que le impedía a Jeremías entrar al templo, pero eso nunca impidió a su ministerio. Él seguía predicando la palabra, aunque sea fuera del templo, como aquí dice la puerta del templo. If you want to translate it to English, the fence along the gate of the temple. Y desde ahí, Jeremías predicaba esta palabra del arrepentimiento de los pecados. Aquí estamos al lado el día de hoy de una barda. We're at the side of a gate. Estamos a la puerta del templo con un tren pasando a nuestro lado. Pero aquí estamos en el día de hoy. Eso no nos ha impedido seguir a Jesucristo.
Eso no nos ha impedido de levantar nuestras manos y adorar el Dios que creó los cielos, que usted puede ver en esta preciosa noche, el día de hoy. Aunque estamos afuera, a la puerta, a la barda del templo, aquí podemos aplaudir, podemos alabar, podemos abrir nuestras Biblias y decir que Dios es bueno por habernos dado esta oportunidad. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya, qué bendición es estar acá. Que nada nos impide a nosotros. Nosotros seguimos adelante. We keep going forward. We keep doing our best. Sorry, I just had to. Por ustedes que me conocen de tiempo, you'll know why. Amén, pero como podemos ver acá, no hay que ver esta situación como algo que nos ha impedido. I know that we cannot be inside the temple. Y a veces eso puede desanimar a alguien. Uno puede decir, man, no es igual. Someone might say, it doesn't feel the same. I don't feel the blessing of the Lord. Pero fíjate, sí hay barreras para nosotros entrar ahorita. Es cierto, there are obstacles in our way at the moment. Pero fíjate que aún eso, aquí estamos. Y lo que quiero empezar este mensaje con este versículo es decir que vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Jeremías pudo haber dicho, no vale la pena yo estar continuando mi ministerio allá afuera del templo. He could have said, my ministry isn't worth continuing if I'm outside the temple. Si estoy a la puerta de la casa de Dios, él pudo haber pensado, no vale la pena seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Tal vez a uno le ha entrado un pensamiento que dice, no vale la pena ir a la iglesia como está la situación ahorita estando allá afuera. Some of us may have thought that way, pero aquí vemos en este mensaje que si lo dijo a Jeremías de una manera similar, Dios quiere que también que la juventud siga hacia adelante. Que aún en estas circunstancias vale la pena seguir a Jesucristo como joven. Even in an outdoor service, joven, that you're here today, let me tell you something, you're not wasting your time. This isn't in vain. Y tal vez pensases, well, pero ¿para qué estoy acá? Why am I here? Let me tell you something. By the end of this message, we're going to look at the scriptures that show us que estar afuera al aire libre es una oportunidad que nos hace reflexionar. It makes us value what we had inside. Nos hace reflexionar de lo que teníamos adentro. Pero también es una bendición. Jeremías pudo haber dicho, voy a esperar a predicar hasta que puedo entrar al templo de nuevo. Voy a continuar mi ministerio, mi búsqueda del Señor hasta que puedo entrar al templo. But he didn't. He continued his ministry even though he wasn't able to go inside. Joven, sigue peleando la buena batalla aquí en el aire libre. Joven, tú órale a Dios aquí en el aire libre. Worship the Lord in the open air. Continue to do what you did inside. And perhaps before you didn't worship God inside. Perhaps before you didn't exalt the Lord when you were inside. Tal vez antes nos daba sueño adentro. We used to feel sleepy inside. Ahora aquí en el aire libre está un poco más difícil dormirse uno. Pero ves, todo se junta. Everything comes together. And we're still able to be that light in this world. Aquí en el aire libre tenemos la oportunidad de ser una luz que resplandece en la oscuridad. ¿Cuántos se gozan en la noche de hoy? I don't know how many of you can rejoice in this night y alabar a Dios con todo su corazón. Fíjate que a veces dicen, oh no, esa oración no pasó del techo. You know, that prayer didn't go through the roof. Pues hoy no hay techo en el día de hoy. There is no roof. And even if you looked at it that way today, what I want all of us to see is that it's as big as a blessing as we allow it to be. Les quiero llevar a otro
pasaje, el libro de Esdras. Vamos a ir a Esdras, capítulo 10, versículos 9 y 13. Si nos ponemos a pensar, hermanos y hermanas, youth that are here, les voy a hacer un ejemplo a lo cual se pueden comparar. Fíjate que la mayoría de los eventos grandes se llevan en lugares de aire libre. If you talk to any youth, a lot of places that hold big events happen outdoors. A lot of concerts happen outdoors. A lot of sporting events happen outdoors. I mean, Dodger Stadium is closed right now, pero usualmente en una noche, aún entre semana, habían como 40 mil personas en el estadio de Dodger Stadium. Y la gente se gozaba ahí. Seeing a good old-fashioned baseball game at the ballpark, aire libre. Any of you have been to that stadium? It gets cold at night. Parking is a hassle. Pero la gente se goza. ¿Y por qué no nosotros? Estamos aquí al aire libre. Why can't we rejoice as well? Joven, if you can rejoice at a sporting event, at an outdoors event, at the LA County Fair that's outdoor, the Orange County Fair que está al aire libre, ¿por qué no nos podemos gozar aquí afuera al aire libre también? Why not? ¿Qué nos impide de gozar de este servicio al aire libre? A veces nomás es nuestra propia mente que nos dice, no es igual, no te puedes gozar. Pero es mentira del diablo. Yes, we can rejoice. Ahora, yo sé lo que algunos pueden estar pensando. Alaba a Jesucristo que Él vive y reina esta noche. Praise the Lord in this night con su palma, con su corazón, con sus labios. Gloria a Dios y a su nombre. Mira lo que quiero leer con ustedes acá. Esdras capítulo 10, versículos 9. Vamos a empezar ahí. Esdras capítulo 10 y el versículo 9. Lo voy a leer en el nombre de Jesucristo. Dice así: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días y a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto a causa de la lluvia. Fíjate que acá Esdras, él estaba dando un mensaje a un pueblo mucho más grande de lo que vemos ahorita. It was a pretty big crowd. And he was talking to the people about the need for them to repent from their sins. Le estaba diciendo a las personas en este pasaje, lo pueden leer en su propio tiempo, que tenían que arrepentirse de sus pecados. Él les dijo esto al aire libre. Y ahora, unos pueden estar pensando ahorita, hermano, al aire libre pues está frío, está oscuro, hay viento. ¿Qué va a pasar en el tiempo de lluvia? A mí se me ha ocurrido eso, ya, you know. Si todavía no podemos entrar, what are we going to do? Y me pongo a pensar que aquí hay ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron que hacer un evento al aire libre. Mejor dicho, un servicio o aquí un llamado al pueblo. Y aquí vemos en este pasaje que estaba lloviendo. It was raining. Ahora, no, quiero ser claro, no estoy diciendo que vamos a hacer algo en la mera lluvia. Se echa a perder, you know, lo electrónico. But what I'm saying is this. Aquí vemos una situación donde Ezra sabía que tenía que hacer algo para el pueblo. He had to do something for the people. Y él tuvo que luchar con esta situación. ¿Cómo crees que se sentía Ezra? How do you think he felt? Thinking in his mind, man, I have to give this message. Tengo que dar este mensaje. Está lloviendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y aparentemente era algo urgente porque no podía esperar. ¿Por qué les comparto esto? Para que podamos analizar que nosotros no es primera vez o no somos los únicos quienes hemos tenido que estar haciendo algo al aire libre, expuesto en los elementos. Esdras lo tuvo que hacer también y hubo lluvia. Y ahora uno pudo haber pensado, ¿y pues cómo terminó esto? ¿En un fracaso? ¿Did this end with failure?
You gotta ask yourselves, how is this gonna continue? Me pongo a pensar. Ahorita hemos comenzado los jueves aquí con los jóvenes. Primeramente Dios, quién sabe cuáles son los planes en el futuro. Pero yo me pongo a pensar tanto para los jóvenes, but also for the adults, los adultos. ¿Cómo va a permanecer esto? ¿Cómo va a terminar esto? You know, las primeras semanas, you know, venimos todos al aire libre and we're like, yeah, glory to God. Pero a veces vienen las circunstancias. Tal vez va a haber una fatiga de decir, man, otra vez allá afuera. Outside again. Y uno puede pensar, en, whether it be youth o un adulto, puede decir, esto no va a terminar bien, no va a ser un éxito. Y Esdras pudo haber visto la situación con la lluvia y pudo haber dicho, man, no va a terminar bien esto. Yo les digo algo. Hay que tener fe que todo lo que estamos haciendo va a terminar bien. We have to have faith that everything we do, todo lo que hacemos en el Señor Jesucristo, va a terminar bien. Porque si lo hacemos con nuestras fuerzas, no termina bien. Pero si estamos aquí afuera en la presencia de Dios, respaldados por la presencia de Dios, créame que en estos servicios algo bueno puede suceder. Something good can happen. Vamos a ir avanzando. Vayan conmigo al versículo 12. Conmigo en esta noche. Y me dan un amén cuando lo tienen. Dice acá la palabra de Jesucristo. Esdras capítulo 10, versículo 12 en adelante dice. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Versículo 13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Fíjate que este pasaje hizo que las personas se pusieran a reflexionar. Lo que yo miro acá en este pasaje es lo siguiente. Este mensaje que Esdras dio al aire libre no fue en vano. Él tiró la semilla y Dios dio el crecimiento. Now let me tell you all something as well. In every service, not just this one, en todos los servicios se tira una semilla. Y tal vez es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero yo les digo algo. Cuando Jesucristo respalda un grupo de personas que lo busca de todo corazón, Él puede convertir aún un parking de cemento en un lugar de tierra fértil para el crecimiento de nosotros. He can turn this concrete parking lot into a lot of fertile land in which we can grow. Fíjate que aquí la gente en la lluvia, Dios dio un crecimiento a ellos. Llegaron al punto que dijeron, hemos pecado. Yo lo miro de esta manera, cayó la lluvia y la lluvia es necesario para el crecimiento a veces de una planta, ¿sí o no? Cayó la lluvia, it was raining and the people, dice que temblaron, tuvieron miedo por el asunto, pero también por la lluvia. ¿Sabes lo que les provocó en ellos? La lluvia, reconocer que estaban mal. Yo estudié este pasaje. Y muchos comentaristas bíblicas, a lot of Bible commentaries said that the people knew that God was manifesting His anger towards them in that rain. O sea, Dios estaba demostrando que no estaba a favor del pecado del pueblo y nos mostró Jesucristo eso a través de esa lluvia. Ahora nosotros estamos aquí afuera. Y esto nos hace reflexionar y poner a pensar y decir, no podemos estar demasiado cómodos. Tal vez decíamos antes, well, one day I'll go inside the temple and one day when the pastor is preaching, then I might give my life to Jesus Christ or I might want to fix a certain area of my life. Pero como vemos, estos tiempos son inseguros. Estos tiempos están inestables. A few months ago, we thought we were back inside. Tres semanas después, tuvieron que cerrar. Now we're back out here. We're out here in the parking lot.
En otras palabras, esto es un momento donde tal vez bajo el cielo nos ponemos a reconocer que somos bien pequeños en todo este universo. Perhaps in the outdoors we realize that we're very small in the grand scope of things. Si usted mira a su alrededor ahorita, pueden ver las nubes, un montón de pies que están ahí en el aire, bien altos. Pueden ver a todo su lado. Y todo lo que ustedes miran, los cielos, los árboles, Dios ha permitido que ha sido creado. Y ese mismo Dios de ese cielo azul que tú miras el día de hoy, es tu creador y mi creador también. Y sabes que Él nos ama también. Tal vez hoy en el aire libre podemos sentir el viento y decir: ese mismo Dios que creó el viento es mi Dios y mi amigo también, y Él me ama. You know, sometimes inside we forget about so many things. Hoy podemos sentir ese aire que respiramos para adentro, y tal vez eso nos hace recordar: wow, I'm alive. Thank God that I'm alive today. Gracias a Dios que estoy vivo en el día de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir avanzando en esta noche. Quiero llevarles a otro pasaje el día de hoy. Les quiero llevar a una historia. Lucas 3:3. Vayan conmigo ahí, por favor. ¿Qué es lo que define a un ministerio efectivo? What defines a good ministry? ¿Qué define un buen siervo o sierva de Dios? ¿Qué defina lo que es tener una experiencia con Dios? What defines to have an experience with God? Vayan conmigo a Lucas 3:3 y vamos a leer la Biblia acerca de un profeta. Y este profeta no necesariamente tuvo un púlpito donde predicar. He didn't have a church in which to preach at. Y era uno de los profetas más importantes. Él tenía la tarea de preparar el camino para Jesucristo que venía. He had that task, an important task of preparing the path for Jesus Christ to arrive. Y nos podemos a pensar, ¿cómo pudo haber hecho esta tarea sin una iglesia, sin un púlpito dentro de un edificio? ¿Cómo lo pudo haber hecho? Vamos a ver en estos pasajes cómo Juan el Bautista preparó el camino al Señor Jesucristo, no dentro de unos cuatro paredes, sino allá afuera, al aire libre. Vemos acá Lucas. Vamos a empezar en Lucas capítulo 3, versículo número 2. Ahí vamos a comenzar. Y dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahí vamos a parar. Vemos algo acá. ¿A dónde llegó palabra de Dios a Juan? En el desierto. Where did the word of God reach John the Baptist? It was in the outdoors, not inside of a church. Afuera en el aire libre fue donde él recibió palabra de Dios. Y así como Juan el Bautista recibió palabra de Dios afuera al aire libre, así nosotros también podemos recibir su palabra afuera al aire libre también. Así como Juan el Bautista pudo sentir el poder de la palabra al aire libre afuera, así nosotros podemos también. Y vemos acá algo muy importante, que él predicaba en una región. He preached in the area. Él no se quedaba en un solo lugar. Gracias a Dios que tenemos un lugar donde nos podemos congregar. Thank the Lord.
Y también nosotros hasta cierto límite nos hemos tenido que mover un poquito, mover las sillas, mover las cosas para poder hacer este servicio. Pero imagínate, si Juan el Bautista pudo ser exitoso en su ministerio de glorificar el nombre del Señor Jesucristo, de preparar el camino, nosotros también podemos tener éxito en predicarle a las almas aquí afuera al aire libre. We can be successful in preaching the word, in worshiping the Lord, in gathering together in a safe way, de una manera segura para todos. Podemos continuar siendo la sal de esta tierra, aún en esta circunstancia ahorita donde estamos ahorita. Fíjate que les quiero llevar a otro pasaje. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 y el versículos 1, 2 y 3. Les quiero dar una comparación ahorita a algo. ¿Me dan amén cuando tienen Mateo capítulo 3, versículos 1, 2 y 3? It's a blessing that a lot of people are here today of different ages. Jóvenes, papás de familia, mamás de familia, tal vez tíos o abuelitas. Qué bendición que estamos todos juntos el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Now we look right here in Mateo capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, dice lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. What do we see right here? Where did John the Baptist preach? Where did he have his ministry? En el desierto. Ni siquiera lo tuvo en una ciudad. Ni siquiera lo tuvo al lado del mar, en una playa. Lo tuvo en un desierto. Un desierto donde vivía no mucha gente a comparación de Jerusalén. Pero ahí en ese desierto, in that desert, he was able to make his ministry work. Fíjate que nosotros tal vez estamos pasando por un tiempo difícil como iglesia. Y decimos, ¿cómo puede la iglesia seguir para adelante? How can we continue going forward? De cierta manera, Los Ángeles técnicamente es un poco como un desierto, por si no sabían eso. La diferencia es que a veces estamos adentro y hoy estamos afuera, de cierta manera, en un desierto. Pero en el día, o sea, lo que vemos acá es que aún en el desierto podemos ver que eso no detenía a Juan el Bautista. Él seguía predicando y seguía predicando la verdad. He kept on preaching the truth. He kept preaching to people about the need to get close to God. Lo que vemos acá es que él, aún estando afuera, eso nunca afectó a la calidad de sus mensajes. Y así también, tal vez es diferente aquí afuera, pero no necesariamente tiene que afectar la calidad del servicio. Sí, tal vez algunos de ustedes están sentando un poquito en lo oscuro ahorita, pero eso, lo que no va a afectar aún las circunstancias, es la calidad del servicio que eso tiene en nuestro corazón. ¿Tú crees que la gente allá afuera del desierto, cuando iban a escuchar a Juan el Bautista, tal vez había calor, tal vez había resequedad, pero ellos recibían la palabra de Dios y se gozaban? No ponían enfoque en la circunstancia de alrededor, sino en el contenido de esos mensajes que daba Juan el Bautista. Tal vez la gente sudaba allá afuera. Es más, les voy a llevar otro pasaje para que me crean que la gente seguía a Juan el Bautista. Because you might be thinking, man, Juan el Bautista estaba predicando solito, al aire libre, sin nadie alrededor, diciendo, arrepiéntense. No, a la gente seguía a la palabra que Juan el Bautista estaba predicando. Vayan conmigo al libro de Marcos capítulo 1 y el versículos 4 y 5. ¿Cuántos están gozando en esta noche? Gloria a Dios.
Fíjate, les voy a decir algo. Aquí estos pasajes demuestran que aún en el aire libre, allá afuera, afuera en el aire libre, Juan el Bautista tuvo éxito en preparar el camino de Dios. Fíjate que nosotros, la comunidad cristiana, the Christian community, we are also preparing the pathway for Jesus Christ to return a second time. Is that not correct? Nosotros también como iglesia de Cristo estamos preparando el camino para que Jesucristo regrese una vez más, ¿verdad? Eso ha sido nuestra tarea, de predicar el evangelio. De cierta manera, preparando al mundo para la venida de Jesucristo. Ahora vamos a ver acá, Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a ver lo que dice acá. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 5, aquí está la clave. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. La gente sabía que Juan el Bautista predicaba en una región que era tipo desierto, pero ellos seguían. ¿Estaban siguiendo necesariamente a Juan el Bautista o a las palabras que Juan el Bautista hablaba? What we see right here, una comparación que podemos hacer nosotros acá, es lo siguiente. Vemos que Juan el Bautista tuvo éxito en lo que estaba haciendo. Él predicaba a las personas: arrepiéntense de sus pecados, y la gente se arrepentía de sus pecados. Él predicaba a la gente: tienen que cambiar su manera pecaminoso, y la gente cambiaba su manera pecaminoso. Él hablaba acerca del que venía, y la gente escuchaba y estaban siendo preparados. Nosotros aquí predicamos la salvación, y aquí afuera en este lugar el Señor Jesucristo puede dar salvación. We preach about restoration, and here in the outdoors the Lord Jesus Christ can give restoration. Aquí afuera predicamos paz, y el Señor Jesucristo aquí puede dar paz. Aquí afuera hablamos de cómo Jesucristo puede romper las cadenas, y aquí afuera en el aire libre Jesucristo puede romper esas cadenas que pueden tener a uno atado. ¿Cuántos se regocijan por eso? Y a su nombre, lo que vemos acá es algo precioso, que de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, la gente iba. La iglesia no iba a ellos, sino que ellos de cierta manera tenían que ir a buscar. Y los que buscaron eran bendecidos por el ministerio de Juan el Bautista. Para ser claro, era el ministerio que Dios le había dado a Juan el Bautista para que lo ejecutara. But the people that went to these outdoor services, if you want to call it, they were blessed. La gente que era bautizado por Juan el Bautista, aunque era una manera limitada comparado al bautismo que venía después, y los escuchaban este mensaje y daban, o sea, confesaban sus pecados, salían de ese lugar, de ese desierto diferente. Let me tell you something. Today, you came to a parking lot. Viniste a un parking lot, pero tú puedes salir diferente de este parking lot en el día de hoy. Tal vez viniste acá a este estacionamiento el día de hoy sintiéndote triste, apagado, con miedo, con ansiedades, pero hoy puedes salir de este parking lot, de este estacionamiento, sintiéndote totalmente diferente, totalmente descansado, totalmente fortalecido, totalmente sintiendo el poder de Dios dentro de usted. Así como la gente salía diferente de este desierto, hoy podemos salir diferente de este lugar. Y cualquier otro día que haya un servicio, ya sea adentro, ya sea afuera, we can leave this place not only feeling different, but being different. Les quiero llevar a dos pasajes más. ¿Sabes quién más predicaba al aire libre? You know, there was somebody else in the Bible who preached in the open air. El Señor Jesucristo. Fíjate que yo analizaba algo. Esto en español se llama un escenario, ¿verdad? The stage. Amén.
Para esto se tuvo que construir. They had to build it and figure out how they were going to make it work. Habían luchas, la gente no puede estar muy junto acá cuando están alabando. Tenían que preparar el escenario con el sonido también. Hubo mucho trabajo para eso y Dios les bendiga a todos los que participaron en preparando aquí el sonido, las luces y todo esto. Y el escenario también. ¿Y por qué le menciono esto? Fíjate que una vez Jesucristo tuvo que organizar la construcción de un escenario también. You see, sometimes we feel that, Jesus Christ, you can't relate to all of this. You don't understand how it feels to do any of this. But no, Jesus Christ, he didn't preach inside of a temple all the time. He did at times, but not always. Lo que vemos acá, vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 5, vamos a ir en este momento. ¿Cuánto estamos comprendiendo en esta noche? Glory to God. Now, in the name of Jesus Christ, I'm going to go ahead and read this. Quiero leerlo en los dos lenguajes porque este es tal vez uno de los versículos más importantes de esta noche. Let's go to Luke chapter number 5 and verse numbers 1, 2, and 3. It says in the following way. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Genesaret. And he saw two standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. En español dice Lucas capítulo 5, versículo 1 adelante, dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3: Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí había una situación, demasiada gente alrededor de Jesucristo. They were all around Jesus Christ. They had him surrounded. Everyone wanting to talk to him. Everyone wanting to speak to him. Todos queriendo hablar con el Señor Jesucristo. Había una multitud ahí. Y se ponía a pensar Jesucristo, bueno, aquí no voy a poder dar un mensaje efectivo. ¿Cómo me va a ver toda la gente aquí en esta playa, todo alrededor de mí? ¿Cómo me van a escuchar si está toda esta multitud? ¿Dónde voy a poner mi púlpito? Pudo haber pensado. Bueno, tal vez no pensó eso, pero alguien en esta situación, mejor dicho, puede pensar, ¿cómo voy a predicar en esta situación? Si hay gente a mi alrededor, ¿dónde voy a predicar? Y Jesucristo, Él es creativo. He's creative. Dice que Él vio dos barcos. Yo no sé qué Jesucristo pensó, como what he was telling himself in his mind. Pero cuando Él vio esos dos barcos, dijo, miro una oportunidad ahí. Porque ahí, arrodeado por toda esa gente, surrounded by all those people, he couldn't give an effective message. And he was thinking to himself, how can I give an effective message? How can I make it work? ¿Cómo puede ser que funcione esto? Y Él vio los barcos. Y Él, inteligente como siempre, vio una oportunidad ahí. Se subió en ese barco. Y en ese barco le dijo, y que era de Pedro, le dijo, empújalo un poquito, retíralo de la playa un poquito. Y ahí, desde ese barco, Él predicó a todos. Toda la gente en la playa parados. Y Jesucristo, a una distancia, en ese barco, predicando a toda la gente que estaba ahí. Ahora sí, como el barco estaba un poco más elevado, toda la gente lo podía ver. Y toda la gente lo podía escuchar también. Había un impedimento para Jesucristo.
Él hizo algo al aire libre. Él usó lo que tenía a su alrededor y lo utilizó para bien. Fíjate nosotros acá, Jesucristo tuvo que decir a Pedro: Pedro, mueve el barco. Es como si estuviera diciendo: Pedro, mueve el escenario donde yo voy a estar predicando el día de hoy. Y mira nomás que ese mensaje, el aire libre que Jesucristo dio desde un barco, ha sido escrito y ahora es recordado por el resto del tiempo. That preaching that Jesus Christ gave on a random boat that probably is not around anymore. En ese barco, tal vez no era el Titanic, tal vez no era un cruise liner, pero ahí en ese barquito, él ahí dio un mensaje que hasta el día de hoy nosotros estamos leyendo y recordando hasta el día de hoy. Mira qué bendición es poder ver esto aquí en la Biblia. Imagínate por un momento, a veces es bueno usar la imaginación cuando estamos leyendo la Biblia y ponte a pensar cómo se ha de haber sentido estar ahí parados al lado de la playa viendo al maestro de maestros en un barco predicando. Think about how special it must have been to be standing at the beach. Usualmente, ¿qué hace la gente en la playa? Maybe jugando volleyball. I don't know if the Jewish people played volleyball. I probably don't think they did. I could be wrong. A veces están pescando, a veces haciendo otras actividades, pero imagínate en ese día, esa playa se convirtió en ese lugar donde todos estaban parados, viendo a Jesucristo en ese barco. Qué bonito ha de haber sido eso. Escuchar a Jesucristo y las olas del mar que iban así. Uf. What a blessing that must have been. I'm sure that the people that were there that day never forgot that. La gente que estuvieron ahí tal vez nunca se olvidaron y por el resto de sus vidas pudieron haber dicho: ¿te recuerdas en ese tiempo que estuvimos en la playa y vimos a Jesucristo predicar? ¡Qué bendición fue eso! Y así un día nosotros mismos vamos a ver esta situación. Primeramente Dios, vamos a poder regresar adentro un día. God willing, when it's safe to do so. But we're going to look back y vamos a decir: ¿te recuerdas esos servicios que estaban afuera al aire libre? Remember those times. What a time it was. What a crazy time it was in this world. Vamos a decir, ¿te recuerdas el año 2020? Tiempo tremenda que fue eso. Pero aún así, nosotros nos congregábamos allá afuera en un parking lot para buscar la presencia de Dios. To seek the presence of God. ¿Cuántos pueden alabar a Jesucristo con todo su corazón en este día? Ya me lo voy terminando. I'm about to wrap up in a moment right now. Glory to God. Les llevo a un pasaje más. Vayan conmigo al libro de Mateo. ¿Dónde dio Jesucristo su mensaje más reconocido de todo el tiempo? Where did Jesus Christ give perhaps his most famous message of all time? Was it in a synagogue? Was it in a prestigious university? Was it in a beautiful temple? ¿Dónde fue que Dios, Jesucristo dio su mensaje más reconocido? ¿En un templo, en una sinagoga enorme? ¿Dónde lo dio? Tal vez algunos de ustedes ya saben dónde lo dio. Vamos a leerlo aquí en Mateo. Matthew chapter number 5. We're going to read verses 1 and 2. Como que están activos los trenes hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver acá. Matthew chapter 5 verses 1 and 2. It says right here, and es más, vamos al versículo, a capítulo 4, ay disculpa, hay un verso muy importante que no se me quiere, no quiero pasármelo. Matthew chapter 4 verse 25 says the following: great multitudes followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. Versículo 25 de Mateo 4 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y ahí sigue la predicación de las bienaventuranzas. I'm going to read it to you in English
chapter 5, verses 1 and 2, it says, "And seeing the multitude, he went up on a mountain. And when he was seated, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying," and there you see the Beatitudes, the message of the Beatitudes. En estos 7 minutos que me quedan, les quiero decir esto. El mensaje más reconocido del Señor Jesucristo no fue en una iglesia, no fue en un templo, fue en un monte. It was on a mountainside, en un monte que Él había creado. Jesucristo, Él murió en un monte que Él había creado, y Él también predicó en un monte donde Él había predicado, donde Él había creado. Y vemos esta bendición acá, que Él vio a la gente. Él vio a la gente que le seguía. ¿Sabes por qué la gente seguía? Porque había necesidad. They needed him. And they wanted to follow him. Y que lo tremendo de todo esto es que lo estuvieron siguiendo por donde quiera. Es más, lo siguieron hasta el monte. You know what the beautiful thing for us is? That us as followers as Jesus Christ, even though the doors, well, they're open, but we can't go inside. But we followed the Lord Jesus Christ, and we followed him today to a parking lot. Hoy no hemos seguido a Dios, por decir, hasta dentro de un templo. Le hemos seguido a un parking lot. Y ustedes pueden hacer pensar, hermano Jesse, ¿para qué terminar con este verso? Es que Jesucristo, Él mismo quería demostrar algo acá. Antes se decía, solamente en cierto monte se encuentra la presencia de Dios. Only in a certain place can you find the presence of God. El monte de Sion. Aquí no era el monte de Sion, era el monte que estaba alrededor del área de Galilea. Estos montes no eran prestigiosos. People could have said, you're not going to find the presence of God there. Tú no vas a encontrar la presencia de Dios en ese lugar que no es prestigioso. Pero Jesucristo quería demostrar que en cualquier lugar donde el corazón de uno está abierto para recibir, ahí está la presencia de Dios. Jesucristo quería enseñar que donde quiera que seguimos a Jesucristo, ahí va a estar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Wherever we go, the presence of our mighty God is there. He wanted to prove you don't need to go to a certain mountain to seek my presence. No tienes que necesariamente... Es bonito estar dentro del templo. Y Jesucristo, Él predicaba dentro del templo. Quiero aclarar eso. Él le gustaba y tenía toda autoridad de predicar en el templo. Pero a veces no había oportunidad de hacer eso. Imagínate si hubiera dicho él hubiera dicho a la gente, pues vamos a caminar hasta un templo prestigioso para que yo les comparte algo. No. Él vio la multitud. He saw the people's necessity. Es más, Él nos está viendo a cada uno de nosotros el día de hoy. Él sabe que cada uno de nosotros que hemos venido en el día de hoy estamos necesitados. Por eso estamos acá sentados in a parking lot. That's why we're here today in an outdoors parking lot looking for the presence of God. And you think that God doesn't notice? ¿Acaso no cree que el Señor Jesucristo ha visto la multitud que está acá el día de hoy, que lo está siguiendo? Imagínate si Dios nos dijera a nosotros, espérate hasta que abren las puertas del templo otra vez. Pero no. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hacer esto de una manera sana acá en este lugar. Y hoy podemos escuchar palabra de Dios. Yo no me comparo, quiero aclarar, yo no me comparo a Jesucristo. Estar aquí predicando al aire libre. Of course not. Pero el contenido de la palabra es lo que Jesucristo nos ha dejado. He's left us the Bible that we can use. Not just inside of a building, but outdoors as well. Que Dios bendiga a todos los que evangelizan, que evangelizaban en las calles también, y prontamente un día regresar a hacer eso también. But I want us to focus on one last. Fíjate que cuando yo miro todo esto, se trata sobre el que está en ese lugar. Fíjate que ese monte tal vez no era muy importante, tal vez ese monte no tenía mucho significado. But when the presence of the Lord was there, it gained meaning. Tal vez no tenía mucho significado ese monte antes, pero cuando llegó la presencia de Dios, de Jesucristo a ese monte, el significado de ese monte cambió para siempre. Ahora se reconoce como el lugar donde Jesucristo dio su mensaje más reconocido. Quiero que pongan a pensarse en algo, y con esto voy a estar terminando.
Imagínate estar ahí en esa área del monte, viendo a Jesucristo un poco elevado, dando un mensaje a todos. Just picture that in your mind for a moment. Imagine Jesus Christ giving a perfect message on that mountain. Yo me imagino que las predicaciones, y lo creo que las predicaciones de Jesucristo eran perfectos, cada palabra. Cada palabra que Jesucristo daba era algo perfecto, algo especial, que tocaba el corazón. A unos aceptaban y otros se enojaban, pero aún los que se enojaban con Jesucristo de su palabra, es que la palabra estaba haciendo una reacción adentro. Imagínate estar ahí en ese monte, viendo al Creador de todo dar un mensaje al aire libre en esa montaña, con su voz tan fuerte y tan clara, para que todos que estuvieron ahí en ese área del monte le escucharon a Él. ¡Qué bendición! Termino diciendo esto. Gracias por estar acá en esta noche. Bajo las luces, ¿quién pensó hace unos años que íbamos a estar en esta situación? Yes, it's just a parking lot. Y yes, tenemos el Metrolink y el tren grande que pasa cada rato y hace ruido. Pero no importa. Jesucristo está con nosotros en esta noche al aire libre. Fíjate, la gente que han pasado en esos trenes estas noches, tal vez voltearon hacia afuera de la ventana y dijeron, ¿qué están haciendo toda esa gente ahí ahorita? Sentándose con todos los asientos apartados. What are they doing out there? Dando testimonio de que una manera u otra, de una manera saludable, todavía estamos buscando al Señor Jesucristo. And I think all the people that have passed by today and they've seen us, you're like, man, esos aleluyas no se dan por vencidos, ¿eh? De una manera u otra, they don't give up. And that's the point of all of this. No sé cuánto tiempo vamos a seguir con estos servicios aquí afuera, pero mientras que sea saludable hacerlo, and while we still have the green light to do so, we're going to continue doing this. Regocíjense en cada servicio que lleguen aquí afuera. Regocíjense en este tiempo, porque un día vamos a ver hacia allá atrás y decir, wow, Jesucristo, aún en ese tiempo estuviste con nosotros. Even in that time, you were with us. Pónganse de pie en esta noche. Vamos a hacer una oración. Y vamos a orar de la siguiente manera. Unos minutos, por favor. Padre Celestial, I give you thanks in this evening. We glorify your name as a Christian community. Te damos gloria a ti en esta noche. Te damos gracias porque das ejemplos en la Biblia. Que debajo del aire libre, tú aquí estás con nosotros. Que aquí afuera podemos tener éxito en lo que estamos haciendo. Que cuando levantamos nuestras manos y podemos extenderlos hasta los cielos, y tú estás ahí, pero más allá. Hoy podemos estar aquí en esta noche y abrir nuestros labios, aún con una máscara puesta, pero tú nos escuchas. We can be here in this night glorifying your name, predicando tu palabra, escuchando esas alabanzas. Lord, tal vez llegamos a este lugar después de un día difícil. Perhaps we came to this place after a difficult week, after a difficult month. But in this night, Lord, under the night sky, we can say that we are blessed. En esta noche, bajo el cielo de la noche, podemos decir, somos bendecidos. Porque nuestro Dios no nos ha abandonado. Porque nuestro Dios todavía nos habla. Porque nuestro Dios todavía nos escucha. Porque nuestro Dios todavía nos cuida. Hoy en este día, Jesucristo, te hemos seguido a este lugar. Tal vez algunos de nosotros tenemos pecados horribles
que tenemos que pedirte perdón, Jesucristo. Algunos de nosotros hemos llegado lastimados, algunos de nosotros preocupados, y tal vez no encontramos lugar donde ir, pero aquí hoy, Jesucristo, debajo de las luces, debajo de las estrellas, Jesucristo, que tú has creado, aquí podemos hablar contigo en esta noche por unos minutitos, Padre Celestial. Here in this evening, under the night sky, under the stars, Lord, we can pray to you and talk to you, God. Oh Señor, nos vamos de este lugar en un ratito, pero tu presencia sigue con nosotros. Your presence is still with us, Lord. Bendice a cada persona que estuvo acá el día de hoy. Lord, tal vez hay algunos que nunca habían llegado a algo como esto, pero hay una primera vez para todo. There's a first time for everything, Lord. And in this night, I give you thanks, Lord, porque podemos declarar victoria hoy en este lugar, Jesucristo. Muchas de las victorias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se dieron a cabo en el aire libre, Jesucristo, al aire libre afuera. Y así declaramos victoria en este lugar el día de hoy, Jesucristo, en esta noche. Under the night sky, we declare victory in your name. Bendice a cada persona. Bless every person on their way home today, Lord. And God willing, we will have other opportunities to be reunited and gathered together, oh Lord. Thank you, God. Que tu presencia y tu unción que esté con nosotros, may it be with us every single moment, Lord. In the name of Jesus Christ, decimos amén y amén. La paz de Jesucristo esté con ustedes.